¿Qué magnitud tiene el daño ambiental desde el punto de vista de, de, de la biología acá en Amarras? Es muy grande, sí, 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 ya está destruido lo que es el humedal eh, y recomponerlo creo que es imposible. Uh -huh. Estamos hablando de cuántas hectáreas de humedal. Eh, no, el dato concreto no lo tengo, pero a ver, como 60, 70 hectáreas. Uh -huh. ¿Qué era lo que había acá antes de la construcción de Amarras? ¿Qué especies, por ejemplo, había que ahora no, no están? Y esta es el Monte Blanco, digamos, ¿no? La zona, la zona, la planicie inundación, digamos, del río Gualeguaychú. Este, y bueno, ya eh, está destruido eh, y no creo que lo puedan acomodar. O sea, esto debería haber un geólogo, un edafólogo, alguien que se dedique a suelo eh, para ver de qué forma. Eh, lo van a recomponer, digamos. Eh, Hay. ¿tenés conocimiento de que haya antecedentes de la de esto de la reparación ambiental ante la construcción de un barrio o alguna otra cosa sobre un humedal? No, 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 no. En Argentina no conozco. No, ¿Crees no. que puede llevar mucho tiempo que eh, esto vuelva a ser lo que era? Y sí, volver a, a, a lo que era, no creo. Ah. Este, ah. pero sí, 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 le va a llevar mucho tiempo.